Escuela Hostelería Salamanca en calle Santa Marta 24 patrocina la receta de la semana. Hola, buenas, me llamo Javier Domínguez, soy alumno de la Escuela Hostelería Salamanca y hoy vamos a hacer dos tipos de empanadillas. Para empezar, vamos a empezar con la masa, que lleva medio kilo de harina, 100 mililitros de vino blanco, 100 mililitros de aceite, un huevo, 3 cucharadas de manteca y una pizca de impulsor. Echamos. Le echamos una pizca de impulsor y un poquitín de sal. Y ahora movemos y cuando esté más o menos la masa que haya cogido una textura firme, le echamos la manteca. La masa ahora cuando la terminamos de hacer hay que dejarla reposar. Y aprovecharemos para hacer los rellenos. Pues la masa la voy a tirar ahora contra la mesa y si mantiene la forma y se despega fácilmente es que ya estaría. Y ahora lo que hay que hacer es dejarla reposar durante un cuarto de hora, 20 minutos. Ahora vamos a empezar a preparar el relleno. Como vamos a hacer dos rellenos, tenemos por un lado cebolla, pimiento verde, pimiento rojo, hay que saltearlo, y rulo de cabra y cebolla caramelizada. Con la carne vamos a ponerla con la verdura cortada y con un poco de tomate. Le echamos pimienta y sal y vamos a saltear. Echamos un chorrito de aceite. Subimos el fuego. Incorporamos las verduras. Las salteamos un poco. Echamos una pizca de sal. Ahora cuando ya la tenemos más bien pochadita, que es tirando a transparente, le vamos a integrar la carne y salpimentamos. Una vez que tenemos ya la carne hecha, incorporamos la salsa de tomate frito y seguimos removiendo. Lo dejamos un minutillo, minuto y medio, que se haga todo en conjunto y luego dejamos reposar porque hay que hacer las empanadillas con el relleno en frío. Una vez que tenemos la masa reposada, vamos a hacer unas pelotillas y estas pelotillas serán las empanadillas. Hacemos unas pocas. Y ahora las estiramos con el rodillo. Hay que dejarlas bien finas porque si no luego a la hora de comerlas pues tenemos mucha masa.
Y ahora procedemos a rellenar las empanadillas. Vamos a utilizar queso de cabra. Vamos a cortar al medio. Lo colocamos. Le ponemos un poquito de cebolla. Y cerramos. Y ahora, con la ayuda de un tenedor, las cerramos. No os importe que sobre masa, porque luego se va a recortar y se puede volver a reutilizar. Pues ya tendríamos una hecha. Esto lo volvemos a poner en una pelota para hacer otra y seguimos montando. Y ahora vamos a rellenar una de carne. También cogemos un pelín. Vamos. La misma operación. Y ya pasaríamos a la freidora. Y ahora ya pues procedemos a echarlas en la freidora. Y aquí estarán pues hasta que estén doraditas. Una vez que ya están doradas, pues procedemos a sacarlas y para presentarlas.